Bueno, muy bien, estamos con Daniel Arimay porque, bueno, nos veníamos anunciando que se iba a inaugurar, nos llegó la invitación que está muy linda, inauguración de la nueva sede. Sí, así es. Bueno, como a cada uno con esas cosas uno se va entusiasmando y bueno, a nosotros nos llegó el momento y si bien teníamos un local ya, pero era para reuniones, ahora es el local que tanto estábamos esperando, anhelando. Creo que quedó muy lindo en una zona bien céntrica, así que está en Buenos Aires y Ramón Franco. Haciendo cruz con el Museo de Historia y bueno, este viernes 12 a las 18 horas es la inauguración. No quiero decir es en ese horario porque bueno, vamos a tener visitas Para venir visitas. de visitas, entonces ese es el horario que vamos a hacer. Lo que le quiero decir a, por ahí amigos, conocidos, colegas que me preguntan que por ahí salen de trabajar a las 8, 8 y media, que igual se acerquen porque vamos a estar hasta tarde. En ese horario es la inauguración informal, digamos, pero después vamos a estar ahí, o sea que los esperamos a la hora que quieran, hasta la noche vamos a estar. Bueno, y a partir de la semana que viene ya estará abierto más seguido, después informaremos bien. Así que bueno, sí, esperemos la presencia de todos. Bueno, los felicitamos porque está quedando muy lindo. La verdad que quedó una esquina muy llamativa por el color, ¿no es cierto? Pero bueno, y con esto están trabajando. Es como que ya empezaron a trabajar. Todos los medios nacionales están hablando de las presentaciones de la lista y demás. Ya sé que no nos van a decir nada, pero están trabajando en el tema. Sí, los medios se ponen más ansiosos que nosotros cuando llega este momento, pero bueno, el cierre de listas es el 24 de junio, o sea que falta bastante. Sí, estamos hablando como nos hemos juntado durante el año pasado y este año, pero bueno, ahora las reuniones son o más seguidas o en realidad más reuniones, porque las reuniones de trabajo las seguimos haciendo y aparte le sumamos las reuniones políticas, o sea que en nuestras casas felices, porque varias noches a la semana no estamos, o llegamos tarde o no cenamos, así que, pero bueno, es lo que nos gusta, para eso estamos en política, así que estamos reuniéndonos y bueno, tratando de obviamente, de ponernos de acuerdo y de hablar para, creo yo, para, siempre la unión, digamos, y el consenso hace que todo sea mejor. En este caso para gestionar y hacer cosas para Salto. Así que estamos con esa idea. Bueno, y otro de los temas es que bueno, que también están trabajando por los barrios y que hay un accionar realmente muy interesante para todos los ciudadanos que va a acontecer muy prontito. Sí, en cuanto a las caminatas, nosotros, si bien cada 15 días es el timbreo oficial, nosotros vamos todos los sábados salimos a caminar, hemos ido en las locales, últimamente a la localidad de Gan, de Arroyo Dulce el fin de semana, este fin de semana estaremos por Salto, en un barrio, así que ya llegaremos de sorpresa a algún barrio a Salto. Tenemos la confirmación del viceministro de Seguridad, Matías Rancini, y esperamos algún que otro ministro más que nos confirme, todavía no. Sí tenemos también la presencia de la Subsecretaría de Asuntos Municipales también, así que estamos a la espera de alguna otra autoridad que pueda venir. Déjame agradecer más que nada a Pica y a Pinocho, o sea, a Alejandro y a Carlos, que fueron los que realmente pusieron el local a como hoy lo vemos y la verdad que nos gusta cómo está, pero ellos dos son los que todos colaboramos, todos, las chicas, los chicos, pero ellos dos fueron los que más estuvieron ahí, así que quería agradecerles también a ellos porque la militancia es de todo, uno por ahí da la cara, pero digamos hay muchos atrás que le ponen el pecho, digamos.